Maya Peña, Andrea Sierra, Ainhoa Vicente Morata, Nekane Díez, Jone Ibáñez, Nerea Nevado y Paula Arana. El speaker que ya ha terminado de decir las alineaciones, se nos escucha algo mejor aquí en el campo principal, en la ciudad deportiva de Abegondo, el sorteo de campos previo al inicio con las dos capitanas, Jara Simburúa y Gaby García, el Depor, que ya está descendido a la Liga Reto Iberdrola, lo hizo la pasada semana tras caer ante el Real Valladolid Balompié. Afronta, por lo tanto, su último partido en la élite del conjunto coruñés. El Athletic aspira a quedar en la décima posición, lucha con el Sporting de Huelva, que es ahora mismo el equipo que ocupa esa décima plaza, el Sporting de Huelva, que juega también hoy ante el Santa Teresa Badajoz. El Athletic, por lo tanto, que podría ganar una posición. Está en el Moluan para Azken partida, Jardunaldi Hau, Azken Jardunaldia, Liga Untan, temporada de Rusea y Sanda, pandemia dela medio, así ginen jokatzen urtean, en partida de porren aurka izan zen, el Zaman, kuriositate moduan, Atletika ipi eta bat irabazi zuen, en jardunaldian, eta gaur, amedio berdinaren aurka iziko du denboraldian, en akorunian, zaletuak ere, oso gaude naiz eta benetaldea, bigaren maia da gaitziren, zaletuak ez du, zeko, el campo principal de la ciudad deportiva de Abegondo, para que comience el último partido de la temporada. Sacará el Athletic. Preparada Lucía García, la autorización de la colegiada, que es la balear Amy Peñalbé de Pierce, que llega, arranca el partido en Abegondo, tocando al Athletic. Atrás es Andere Leguina, que hoy juega su último partido como profesional. Deja el club tras 13 temporadas y 46 partidos. Se retira la guardameta de Getxo, que tiene la oportunidad de estrenarse bajo los palos esta temporada. El premio también a su dilatada trayectoria. Atlética buscaba la carrera por la banda izquierda. María Yacirauti, otra que deja el equipo. Tras cumplir hoy 100 partidos, abandona la disciplina roja y blanca la jugadora de Funes. Cuando el D por atrás es Stephanie Blanco jugando por dentro hacia Gaby García. El balón ya llega a Peque. La jugadora vizcaína cabe de la izquierda para Noelia Villegas. Recibe la lateral zurda que pone el balón en largo hacia Atenea del Castillo, le cierra la puerta. Julián Hernández sigue Atenea, va a tener que jugar hacia atrás, sigue con el balón controlado, recientemente internacional con la selección absoluta de España, juega atrás para Lía, Lía otra vez para Noelia Villegas, puede poner el centro a la gaditana, lo hace hacia el primer palo, el balón que se pasea por el área defendida por André Leguina, va a despejar a una terraza, finalmente deja que el balón salga por la línea de banda, posesión para el Athletic, partida con el minuto a meter a Mene Abegondón, sean marcada Joan, baina Deporrek bere lehen aukera izan du, baloia areatik pasada, eta ez da errematera iritsi,
Deportivo Co, Iñor, Berriz ere, Alboko sake, Atletiken alde, Nate Reza jarriko du baloia marchan, Luce Luciar en Villa, Lucía que la bajaba con el pecho, el balón que le cae al Depor, intentaba iniciar la jugada en el centro del campo, Cristina Martínez, el balón que le llega a Ullán Hernández, se despeja, buscando la carrera en Azcona, el balón por la banda derecha, le va a cerrar la puerta, Laji con esa Iris Knight que juega atrás para su portera, para Esther Sublastre, jugando desde atrás el Depor, la toca Lorena Bedoya, levanta la cabeza, la jugadora colombiana juega hacia la izquierda para Noelia Villegas, la de San Fernando, buscando por dentro a Atenea, Atenea que lucha con Monente, recupera al Athletic, juega atrás Sofí Stillar, atrás para la capitana Garasi Murúa, de nuevo con Sofí, Sofí que ante Gaby se marcha bien, con el balón controlado y abre hacia la izquierda para Unate Raiza, la divisoria de los dos terrenos, busca el balón en largo hacia Lucía García, despeja la zaga del Depor, vacía Iris Arnaiz, el balón que golpeó en María Díaz Girau, que se marcha por la línea de fondo, saque de puerta para el Deportivo de La Coruña. Jako bigarren minutua bete da. Gandhi goli gabe mene a Coruñan. A Begondon. Por Athletic. Baloia ikusten. Berzeren Noelia. Barrutik Atenea aurkitu du. Atenea. Badator. Berez Laira. Atera jokatu du. Iris. Arnaizekin berriz ere baloia. Atenearen zat. Atenea que levanta el alzabete. Juega hacia la derecha. Donde encuentra a Cristina Martínez. La jugadora de Astorga retrasa el balón. Para Estefany Blanco, la jugadora de Costa Rica Internacional, pierde la pelota, recupera el Athletic, fuerza el saque de banda en el costado izquierdo de su ataque. Se tira Unate Arraiza, que juega en corto con Sofí Stillar. Sofí que abre el juego hacia la derecha, donde recibe Ollán Hernández, incorpora con frecuencia el ataque. La jugadora de Sopela le cierra la puerta a Ainhoa Campo, la jugadora de Palencia. Ex del Tacón, el Madrid Club de Fútbol, entre otros, sigue la Atlética atacando, la tenía Monente, el balón que se le escapa, recupera Iris, jugando con Lía, la canterana, la coruñesa que cumple hoy su 15º partido en el primer equipo, deja atrás para Noelia Villegas, el balón que le buscaba largo hacia Atenea, se le escapa el control a la cántabra, saque de banda para el Atlético a la altura del banquillo de Iraya Iturregui. La jugadora de Sopela buscando un apoyo en corto, se le ofrece Leire Monente, pero va a optar por jugar más de largo hacia Lucía García, que viene la divisoria, se la devolvía Ollane, recupera Atenea, lucha Lucía, el balón le cae a Bedoya, Bedoya por dentro para Peque, Peque que tiene metros para pensar, Peque que juega por dentro en el círculo central y abre hacia la derecha para Cristina Martínez, va a llegar la lateral diestra leonesa y juega atrás para Estefany Blanco, Estefany por dentro con Gaby. Gaby atrás, un poco para Estefany Blanco, la presión de Lucía García, que está de vuelta su portera, tiene que jugar de nuevo con Gaby. Gaby con Estefany, toca y toca ahora el Deportivo de La Coruña. Escuchamos de fondo la percusión de los aficionados de por aquí, de Segundo. Siguen animando a su equipo a pesar de haber perdido la categoría, que juega en peligro. La tiene Atenea por la banda izquierda, puede poner el centro a la cántabra. El balón al punto de penalti. Amarelo, Guisa, Robi, ideal para mandarle la fase de esquina al primero del encuentro. Guisa que se lanza al suelo con todo para echarla fuera. Saque de esquina para el Deportivo de La Coruña. Hicimos el primero de este primer acto. Lo va a servir desde el costado izquierdo. Equipo local va a ser Rosalía Muño, la coruñesa de 21 años, que recibe el apoyo del público, en forma de percusión, como decimos. El balón al primer palo, le cae a Bedoya, el mensaje que lo saca en última instancia, Leire Monente, para jugar con María y Esirauki, aunque sigue atacando el Depor. María, que fuerza el saque de banda restante en el último esfuerzo, balón para el Athletic, a los 5 de partido, Deportivo de La Coruña 0. Athletic 1-0. Saca desde el costado derecho. Ollán Hernández buscaba en largo a Leire Monente. El balón que le pasa por alto. Se lo lleva el Depor jugando a Ainhoa Campo. Por dentro con Gaby García. Gaby para Lorena Bedoya. De nuevo con Gaby. Gaby para Peque. Peque que la baja. Peque que se gira. Se marcha bien. Con mucha habilidad de Irene Oguiza. Mete la falta a la Durangarra. La posición sigue correspondiendo al Deportivo de España. Noelia Villegas, los jugadores van a formar la barrera del Athletic y ahí de frente ya de Azcona, el balón está bastante alejado del área, cual nos incita a pensar que Lía va a colgar el balón al área, con
el dorsal 28 de España, la verdad es un placer, esperando la autorización de la colegiada Balear, Amy y Albert Pierre, que llegan en este mismo instante, la escucha de fondo, ahí está Lía, se pone con la pierna derecha el balón muy pasado, no va a llegar ninguna de sus compañeras, salto de puerta para el Athletic, servirá ante Leguina, que como hemos dicho cumple hoy su último partido con el Athletic, una jugadora que ha sido dos veces campeona de Liga, 13 temporadas en el club, que ha compaginado el fútbol con su trabajo de ingeniera de telecomunicaciones. La leyenda del club que abandona la entidad de David Gane. Después de este partido, fuerza el saque de banda del Athletic. En el lado derecho de su ataque lo ha conseguido Ane Azcona, se le deja el balón a Ollane Hernández. Ollane Catera Codú. Un bate en Villa Ollane. Por la orquitud de Leire Monente que se la deja de cabeza. Irene Oguiza controla de Durango, juega hacia la izquierda. Para la incorporación al ataque de Unati Arraiza. Hoy vuelve al equipo como lateral zurda dando descanso. Iraya Iturregui. Ainhoa Vicente Moraza, la jugadora más utilizada hasta el momento. En el presente curso, jugando Garasi Murúa con María Díaz Irau, que se viene a crear juego al círculo central. Atrás para Ollane Valdezate, hoy como central. En este caso por el lado diestro, recibe María de nuevo en la posición de pivote. Se la deja atrás a Garasi, la presión de Peque. Juega Garasi con Andere, Andere se la devolvía a Garasi. Garasi que pierde la pelota ante Gaby García, recupera el Depor, recupera la venezolana jugando por dentro con Lía, cae al suelo. No hay falta, sigue la acción y ese saque de banda para el Deportivo de La Coruña. Va a servir desde el costado derecho Cristina Martínez, la jugadora nacida en Astorga. Formada en el club local, de allí de la localidad de Leonesa, el Santa Ana. El balón que se le escapa a Peque, saque de puerta. El Athletic, cosa que hay San Godú Athletic, Candere Leguina, Jarrico Du, Loya Marchan. Ortiga Reminutu, Abete Damene, Abe Gondón, Orain Digoli, Gabe. Tiempo Reneta, Athletic en Artean. Leguina, que les indica sus compañeras. Vayan hacia arriba, golpean el arco con la pierna derecha, que el círculo central no hay ninguna evita de rojiblanco. Se la lleva una de blanqueazules, se tira Ainhoa Campo, que juega atrás para Iris Arnaiz. Iris que juega hacia la izquierda, donde encuentra a Noelia Villegas de primeras. Combina con Lía, la pierde el corredor del Athletic, la tiene Lucía, Lucía para Azcona. Azcona que pierde la pelota ante Gaby García, se la roba la jugadora nacida en Tuapuí, Venezuela. Combina con Noelia Villegas, esta para Atenea del Castillo. Atenea que venía hacia adentro, trazaba diagonal, se la deja a Peque. Peque atrás para Ainhoa. Ainhoa con Cristina. Cristina que se incorpora al campo rival, puede poner el centro muy pasado hacia el segundo palo. La buscaba Peinar Gaby, se anticipó. Jan Hernández que la manda fuera, saque de banda para el Deportivo de La Coruña. Va a servir desde el costado. En el Madrid Club de Fútbol, en el Albacete, en el Atlético de Madrid B, en el Ávila, ofrece a Gaby García, no obstante roba a Ane Azcona que quiere coger la moto para montar la contra. Ahí la tiene el Atlético, es un 3 para 3, el balón en el largo para Lucía, que corre, aunque se anticipa Fanny Blanco para jugar atrás para su portera, la catalana Esquerre, su Yastres, que no quiere problemas, que juega de primeras con Iris Arnaiz, el balón en el largo. De la Gijonesa buscando a Atenea del Castillo, despeja Valdezate, el balón le cae a Gaby, despeja en segunda instancia Irene Oguiza, el balón es de nuevo para Iris. Iris con Cristina Martínez, venía del fuera de juego. Tía García, por lo tanto, la pelota que sigue siendo para el Depor, pero a balón parado. Acá de nuevo Cristina Martínez. Estamos ya en el 10 de partido. Deportivo de La Coruña, 0. Athletic Club 0. Cuando Iris con Cristina de nuevo atrás para Esther Suyastres, la portera nacida en Torroella de Montgrí, Girona, hace 28 años, ha llegado a ser internacional, ha pasado, entre otros, en el Zaragoza, en el Valencia, en el Barça, y en el Estartit, el balón que lo ha enviado en largo, que sale el rectángulo de juego en saque de banda para el Athletic, cerquita del banderín de córner, costado izquierdo del ataque del Deportivo de La Coruña, sacará Ollane Hernández. Saldos de la espalda buscando alguna aliada, la encuentra corto en Ane Azcona, que la baja con la pierna y juega con éxito además con Irene Oguiza, esta para Lucía García, la baja con el pecho ante la presión de Iris, descarga el juego atrás para nadie porque se la lleva Gaby para Lía, Lía ante Oguiza, Lía que se gira sobre sí misma,
tiene que buscar un apoyo atrás y lo encuentra en Iris Arnaiz. Los aplausos del público de Abegondo. Juega Iris con Strani Blanco. Todo con la derecha ahora. El entrenador que ha dirigido al equipo Coruñés desde su creación en la temporada 2016-2017. El balón le llega a Noelia Villegas, que puede poner el centro, lo hace hacia el segundo palo. Sale muy segura Andrés Levina para atrapar la pelota y jugar rápidamente con María Díaz Ireuki. Intentaba sorprender a la contra del Atlético, aunque le cerraron la puerta. Lo hizo Lorena Bedoya, que juega María, le obliga a María a jugar con Eunate. Eunate que corría hacia adelante por la banda izquierda. Recupera el depósito, recupera Gaby. Gaby que filtra el balón por dentro hacia Atenea. Se anticipa Ollane Valdezate, tocó atrás para Andere. Despeja la portera Gecho Zarra. Y la contra de nuevo del Atlético, jugando Lucía para María. Atención que puede haber peligro, la tiene María en campo rival. Es un 3-5, María que cae al suelo, se la lleva limpiamente la jugadora del Depor, Lorena Bedoya. Arranca los aplausos del público de Abegondo y recupera el balón para su equipo. La tiene en el lado derecho el conjunto gallego, tocándola Cristina Martínez. Balón en largo, le va a llegar para la carrera de Peque. Está la jugadora nacida en Arrigorriaga, con pasado también en el Ugao y en Santa Teresa Badajoz. Sigue presionando Peque junto a Atenea del Castillo. Y entre las dos consiguen que Eunate la mande fuera. Saque de banda para el Depor. Está acercándose con cierto peligro al área defendida por André de Leguina. Estamos en el 13 ya de la primera mitad. De momento no se mueve el marcador. Deportivo de La Coruña 0, Athletic Club 0. Saca en corto Cristina Martínez buscando y encontrando a Peque, que se gira sobre sí misma y fuerza el saque de esquina, el segundo del encuentro. Ahora desde el lado derecho de su ataque, cerca a servirlo de nuevo Rosalía Muño, aunque también va hacia allí Noelia Villegas, que va a ser en última instancia la que ponga el balón en juego. Para la Galitana, seis compañeras dentro del área, defiende con casi todas el Athletic, la cuelga Noelia, el balón al punto de penalti, buscaba el salto Stephanie Blanco, el balón le cae de nuevo a la propia Noelia Villegas, que puede poner el centro desde el lado derecho, lo hace con la pierna diestra, el balón al que saltaba Peque, lleva la zaga del Atlético que despeje no fue bueno, le cayó a Atenea, roba no obstante Sofistillar que se marcha bien, de hasta tres rivales se juega. Criterio para María Díaz Irao, que está atrás para Eunate Arraiza. Quiere poner un poquito de pausa ahora el equipo de Iraya Iturregui. Cuando Eunate por dentro con Sofistillar, más atrás para la última de la fila, para André Leguina, que ante la presión de Gaby juega hacia la derecha para Ollane Hernández. Ollane, que podría hacer ese balón que se lleva Cristina Martínez, que venía ahora a la posición improvisada de lateral zurda. Ha pasado a ese lado, se ha cambiado con Noelia Villegas, definitivamente se queda en ese sector zurdo. Cambio de piezas en la defensa del equipo dirigido por Manu Sánchez. Aplaude a sus jugadoras. Ahora atacan por el lado izquierdo. El saque de banda servido por Cris hacia Atenea. Fuerza la falta. La jugadora nacida en Solares, que lleva 7 tantos y 5 asistencias este curso, que se ha estrenado como internacional absoluta hace pocas fechas. Estamos ya en el primer cuarto de hora de juego. Va a sacar la falta Día. Escorada hacia el lado izquierdo del ataque, cerquita de la línea de cal. Esperado, eso sí, el banquillo de Iray Iturregui. Cruza en la barrera una jugadora de Depor, es Noelia Villegas, junto a Arias Cuna y Leire Morente. La va a colgar Día, la pone hacia el segundo palo. Salto de Diana Valdezate para despejar, el balón le cae a Noelia dentro del área, tiene que salir entre la presión de Anacona, juega atrás para Lía, vuelta a empezar para el Depor, Lía que cambia el juego hacia el centro, en este caso donde encuentra a Cristina Martínez que está sola para disparar, hacia desde muy lejos, el balón golpeó en el cuerpo de María Díaz Irauki, jugando de nuevo el Depor, el balón que le caía a, en este caso, Bedoya, de nuevo el saque de banda a su favor, el conjunto coruñés, saca rápido Lía, intentando sorprender, jugando con Ainhoa Campo, de nuevo saque de banda para el Depor. Está atacando ahora por este flanco izquierdo del ataque. Juega Noelia atrás. Atenea se la quería devolver a Noelia. De nuevo saque de banda. Sigue ganando metros el conjunto local.
a servir de nuevo Noelia, buscando algún apoyo en corto, lo encuentra en Atenea, de nuevo saque de banda, ya pegadito al banderín de córner. Luego va a servir Noelia, lo hace ahora en largo hacia el área, estaba Peque, se anticipó Ian Hernández, de nuevo saque de banda, en el mismo sitio, acá Noelia, el balón llega Ainhoa Campo, Ainhoa que se tira sobre sí misma para marcharse bien, de dos rivales de Azcona y de Istillar, puede poner el centro, lo consiguió y forzó el saque de esquina, el tercero para el Depor, el balón que ha golpeado en la pierna de Ian Hernández, los aplausos del público de Abegondo, saque de esquina, ya van tres para el equipo local. A ver quién es la encargada de salvarlo, va a ser Lía, la pierna derecha, buena remate hasta siete compañeras, el balón que va al primer palo, salió Dere, también despejó la zaga del Atlético, el balón cae de nuevo a Lía, puede ponerle el centro, está dentro del área, pegadita al vértice, juega atrás, para Cristina Martínez, corre a la presión Azcona, va a llegar antes Cristina, juega hacia la derecha para Atenea, puede poner el centro, hace el punto de penalti, aparecía por ahí Ainhoa Campos, sigue atacando el Depor, insiste el equipo gallego que quiere marcharse de la élite con buenas sensaciones, el balón que lo había recuperado Lorena Bedoya y falta sobre Irene Oguita, así lo indica la colegiada balear, Amy Peñalver Pierce, que por cierto está acompañada en las bandas por Rita Cabañero, Moncola Valenciana y Noelia Muñoz de Ródenas, la balear. O cuarta colegiada, tenemos a Beatriz María Corral, que es gallega, que es la que permite los cambios cuando los haya durante este partido. Al Athletic, María Díaz Iráutico combina atrás con Ollane Valdezate, el círculo central. Gana metros ahora el Athletic, algo agobiado en los últimos minutos. Recibe Unate que la pone hacia el punto de penalti y despeja Iris Arraiz, antes de que llegase al remate Lucía García, recupera el Depor, la tiene Gaby, Gaby para Cristina Martínez que está hacia adelante para Atenea, Atenea que reta por velocidad y le gana a Galassi, así la Atenea con el balón controlado, y avanzando metros, la ponía hacia el área, se incorporaba al ataque también Peques y Atenea, el rechace le ha favorecido y juega atrás ahora para Gaby, Gaby que cae al suelo, falta de Azcona sobre Gaby. Falta Egindu, Aurrera, Lina Farrak, Beras Besta, Eukera, Bat, Izango Du, Estrate, Ian, Echeko, Taldeak, Tina Martínez, eta Lía, Baloia, Martxan, Jartzeko, Prest, en Satiko, Goigarren, Minutura, Eritiko, Bona, Aurki, Emen, Abe, Gondon, Erkusua, Eten, Gabe, Jaleo, Arene, Artean, Bato, Orain, Endepo, Renalde, Lía, Jarriko, Du, Baloia, muy seguro de nuevo Andere Levina, aparecía por ahí Gaby García, pero se anticipó la portera que ha hecho Starra para atrapar la pelota y jugar en corto ahora. Bueno, Ollane Valdezate inicia la jugada desde atrás el equipo de Iraya Iturregui. Quiere cambiar un poquito el guión del partido. Pasar a dominar algo más la posesión. Jugaba sofisticada atrás para Andere de nuevo. Ahora golpea en largo para Unate Arraiza, controla bien la jugadora de Biurrun, se la deja Monente, Monente que rompe las líneas con un preciso pase para Sofí Stillar, está de primeras con María Díaz Gerán, que se la quería devolver a Sofí, recupera el Depor, aunque se lo lleva Azcona, y en el último esfuerzo consigue llevársela ante la Navarra, el balón que cae a Esther Suyastres, atrapa la catalana y juega en corto con Lía de nuevo. Lía de la acción defensiva, Lía que juega con Atenea atrás, Atenea para Estefaní Blanco, no va a llegar a ese balón, se le escapa, va a ser saque de esquina, la asistencia de Atenea iba envenenada, no llegó la central costarricense, primer saque de esquina para el Athletic, llega en este minuto 20 y medio de la primera mitad, ya desde el costado derecho del ataque rojo y blanco, preparadas para servirlo, tanto Leire Monente como Unate Arraiza. Leire Monente que dio las dos asistencias en el partido ante el Sevilla, en la última victoria del Athletic. Y Unate Arraiza que lleva hasta 11 pases de gol en lo que va de curso. Por lo tanto, dos consumadas especialistas en esta materia. También hay buenas rematadoras como Ollane Valdezate, como Irene Oguiza, que han marcado goles a balón parado.
durante este curso, lo trabaja muy bien el equipo de Irey y Turrevi, marca la jugada, estrategia Unate, la pone con la pierna izquierda, atención al salto de Oguiza, se anticipa la zaga del Depor, el balón que cae a Lucía, dispara Lucía, la sacan bajo palos las zagueras coruñesas, de cabeza, está batida, Esther Uriastre, pero metió la cabeza una de las centrales deportivistas para despejar ese balón que si no se colaba. La primera clara para el Atlético a los 21 y medio de partido. Ha llegado, cómo no, en una acción a balón parado. Marca de la casa del laboratorio de Irai Iturregui. Cuando el Depor ahora por el costado derecho, es Ainhoa Campos, recibe a Tenea. Tenea atrás, se equivoca. El balón le cae a Oguiza, aunque en última instancia se lo lleva Peque. Peque juega por dentro. Quiebre que juega hacia la derecha ahora para Ainhoa con el centro. Segundo palo. Apareció Andrés Lecina Tenea con todo. Gabi García a punto de meter la cabeza para... Andrés Lecina tiene el apoyo de Unate, tiene las centrales, dice la portera Vizcaína que se vayan hacia adentro, hacia el centro del campo, ahí es donde va a golpear, lo hace ahora con la pierna derecha, buscando el salto Irene Oguiza, se va a anticipar, lleva Campos, se la lleva Lía, Lía que recibe los ánimos del público y juega con Gaby, Gaby de primeras para Atenea, que lucha con Ullanes, se la lleva Monente, Monente con Oguiza, Oguiza para Azcona de primeras, ahora el Athletic quiere buscar la contra Azcona, es más que ha vendido rivales, sigue Azcona, tiene metros para correr, juega el largo hacia María Díaz-Irauki, corre la Navarra, la de Funes, para llegar a ese balón antes de que salga el rectángulo de juego. Retrasa para Unate, Unate que gana metros, la devuelve María, vértice del área, puede poner el centro, dispara María, atrapa, problemas, Esther de Suyastre, se acaba un posible rechazo en Azcona, jugará ello la portera catalana que juega en corto, para Iris Arnaiz, Baloya, Depor Regdauta, en Satiko Erdia, Beteda Emene, Abegondon, Oraindik, Poli Gabe, Uchean Gaude, Markaga Joan, Depor Rekut, Athletic Kutx, orain Athletic Baloia berreskuratu du alboko sakea izango du talde bizkaitarrak. Julen Hernández jarriko du baloia martxan. Jai Iturre Irene aurkiaren aurrea. Dago Jane, un baten bila. Ia aurkitu du, hace la berriz Oianerekin. Oianek que buscaba largo ahora Monente. Balón que lo va a despejar la zaga del Depor. La deja atrás Iris. A Estefaní Blanco. Estefaní que controla. A punto está de tener un nuevo saque de esquina, aunque ahora el control ha sido exitoso. Juega de nuevo con Iris Arnai, la central asturiana, ex del Oviedo Moderno y del Langreo. Allí coincidió con su rival, con Lucía García. Ambas se han saludado de manera muy efusiva al verse aquí, al reencontrarse. En tierras gallegas, cuando el Depor en línea defensiva era Estefani Blanco, buscaba a Gaby, el balón de nuevo le cae a Esteres Ullastres. Juega desde dentro del área. Iris Arnai levanta la cabeza. La central gijonesa busca la mejor alternativa para encontrar a Peque, pero se anticipó. Ella y Zirauki juega atrás ahora con Garasi. Garasi para Unate de nuevo con María. María que la pierde, recupera el Depor. La tiene Reina Bedoya, jugadora nacida en Bello, Colombia. Internacional, cafetera y ex del Atlético Nacional. O de la América de Cali, juega el Depor, juega por el lado izquierdo. Estefani Blanco, Estefani que buscaba en largo. El balón ha caído a Gaby, Gaby que la pierde ante Istillar, recupera la de Bayona. Pues María, María para Monente, el balón en largo hacia Lucía. Se anticipa Luis Arnaiz, va con Cristina Martínez, que cruza la divisoria. Encuentra pegadita a la línea de cala Peque, que se viene ahora por ese costado. Atención, que puede haber peligro siempre que la tiene Peque. Hay peligro, es la máxima artillera del equipo gallego con 10 tantos y 3 asistencias. La tiene Peque, sigue con el balón controlado, metando a Sofía Stillar. Nuevo, se apoya en Cristina, de nuevo con Peque. Peque que traza la diagonal hacia la pared con Gaby. Le adivinaron la intención. Por Athletic, saque de banda para el Depor. A la altura de la divisoria, un poquito más hacia adelante, costado derecho de su ataque. Estamos en el casi 26 de partido. Momento sin goles aquí en Abegondo. Activo de la Coruña 0, Athletic Club 0. Va a servir desde el costado derecho. Y
Cristina Martínez buscaba, se ha encontrado además a Ainhoa Campo, el balón se lo lleva, no obstante Oguiza, busca la carrera de Lucía García, que quiere ganarle por velocidad a su ex compañera Iris Arnay, se conocen bien, le ha cerrado la puerta la asturiana a la jugadora nacida en Baracaldo, presiona, sigue presionando Lucía, también lo hacía Azcona, el balón que se lo ha tenido que quitar de encima al Esther de Suyastres, caía a la cabeza de María Yacirauqui, pero vuelve a corresponder la posesión al Depor, a Iris, recupera no obstante Monente, para Oguiza, que de primera buscaba combinar con Lucía García, no llega ese control, se lamenta al número 17 del Athletic y vuelve a empezar para el Depor, el Suyastres. Va con Estefaní por dentro, Gabi, recibe Peque, el lado derecho del ataque, Peque Guerreta, Aunate se viene por dentro, Peque dispara, tapa en dos tiempos. Andere Berlina, el disparo lejano de Ainice Barea, Peque, lo embolsó, en ciertos apuros Andere Berlina, pero el balón que no se ha tomado, ya lo juega con la mano hacia Aunate Raiza, que marca bien de los rivales. El Depor, por dentro Cristina Martínez buscaba y encontró además a Gaby García, recupera el Athletic, tiene Luis Tillar, abre a la derecha para Ana Azcona, se la deja bien Diana Hernández, que controla ante la presión de Atenea del Castillo, se la deja atrás a Yane Valdezate. Yane por dentro encuentra a Sofía Tillar ante la cabeza, la ex del Dinosaurio de Burdeos, se la da a Oriana Hernández, que controla cerquita de la divisoria, buscaba el balón en largo hacia Lucía García, se anticipó de nuevo Iris Arnay, le presiona a Neazcona, a punto de robársela a Neazcona, que por cierto marcó uno de los goles más rápidos de la historia de la Liga Iberdrola en la última visita aquí en la Atlética Abegondo, en el primer minuto, a los 9 segundos aproximadamente, a Neazcona, que hacía el 0-1 y luego el Athletic, que se impuso por 0-2 con el tanto de Lucía García. También la 18-19, Unate Arraiza marcó el tanto de la victoria del trofeo Teresa Herrera. Y en la temporada 2018-2019, en la misma también, se impuso por 1-5 con goles de Vanessa Invert, de Marta Perea, de Marta Unzué, de Erika Vázquez y de Nekane Díez. Las cuatro primeras están hoy de baja por lesión, junto a Naroa Uriarte, Andrea de la Nava y a Yulema Corres y Nekane, que está en el banquillo junto a Maya Peña, Andrea Sierra, a Moraza, a Iona Ibáñez, a Nerea Nevado y a la canterana Paula Aran. Ataca el Depor, atención, está dentro del área Peque, hay peligro, sinónimo de peligro, le tiene la vizcaína, se sale del área, juega atrás para Lía, que puede disparar desde lejos, lo hace el balón que ha golpeado en una zaguera de Atleti, creo que ha sido Irene Novita, saque de esquina para el Depor, ya van 4. Es un único córner que ha tenido el Athletic en este primer acto, a puntito de alcanzar la primera media hora de partido. Depor, que está llevando más al área rival, pero de momento no ha marcado. Va a volver a intentar con un saque de esquina, por favor. Lo va a servir Lía, como siempre, desde ese lado, del 3 al 28, buscando la jugada de estrategia. Pone el balón hacia el punto de penalti, remate. Estamos en el 30 de partido, se adelanta Deportivo de La Coruña, lo estaba mereciendo por haber llegado con más seguridad al área rival. Primera media hora del partido, gol de Ainhoa Campos, Deportivo de La Coruña 1, Atleti Club 0. Depor en bola, Lenene Orduella, Ketty Lenean, Ainhoa Campos, Cartu, partida con Lena, área barruan Burukada, Díaz, el Paloyo Najarridio, eta Kalahorra de Boedo, Nejaiotako Erdilariak, Buruz, Joise Polena, Sartu, Andere Lehena, Zerbein, Beraz, Deporren Gola, Oita Maika Garren Minutuan Gaude Gia, Deporren Bat, Medidek, Buruz, y una hora porque hay tres jugadoras en el terreno de juego, dos del Depor, Julián Hernández, se levanta Vianes, se levanta también Bedoya, tiene algún problema más, Lía, ahora ya
Ventor Cora recupera la verticalidad. La joven jugadora coruñesa que ha asistido de manera profesional. Los tambores, al grito de volveremos el deporte, que recuerden ha perdido la categoría en el presente curso, pero que tiene una grandísima afición. Seguro que cuando está de vuelta la máxima categoría. Atrás, Cede Suyaste, vamos con él, Noelia Villegas, Noelia, por dentro encuentra a Gaby, el control se le escapa a la internacional venezolana, buscaba el pillar, la carrera de Lucía, cayó al suelo, viene Luisa, ahí va la goleadora Ainhoa Campos, jugando con Peque, uno para Ainhoa, Ainhoa con Lorena Bedoya, Lorena para Noelia Villegas. Oye, de nuevo, juega la internacional colombiana, encuentra a otra internacional, en este caso costarricense, Estefaní Blanco, jugando con Lía, se marcha bien de Oguiza, Lía por dentro encuentra a Peque, Peque levanta la cabeza, quería filtrar el balón a Atenea, lo consigue, Atenea que recibe dentro del área, puede poner el centro, el balón, se ha golpeado en el cuerpo. Tenía del Castillo preparada para patear la pena máxima. La jugadora de Solares, que lleva 7 goles, busca por lo tanto el octavo en el presente curso. Hola, Gindu, Berez, Ortiz, Arena de Mural, Diontan, penaltis, Angere, Kasmatu, Egindio, Nora, Sioan, Baloia, baina, Osondo, Yartuta, Segoen, penaltia, beraz, Ogeita, Malo, Garren, Minutu, Abeteda, Yada, Hemen, Abegon, Dosti, Garren, Agindu, Deportivo, Depor, Rekbi, Atletik, Uch. Doble golpe para el Atletik, además, muy seguidos. Era consecutiva, han llegado los tantos en el casi 30 de Ainhoa Campo, en el 32-33, el penalti convertido por Atenea del Castillo, está siendo superior el Depor, que sigue dominando la posesión, juega en el círculo central, Gaby García, Gaby que cambia hacia la derecha para incorporación al ataque de su compañera Cristina Martínez, Cristina que ante tres rivales se gira sobre sí misma y conecta con Peque, Peque ante Garasi. Así que se impone a Bruno Valencia en verdadura, pero se la roba Peque, Peque que juega con el Cristina, Peque que está haciendo vidas duras, que ahora quería romper el saque de Cristina, ¿no? Saque de puerta, posesión por lo tanto para el Athletic, que quiere reponerse estos dos zarpazos consecutivos del equipo local. Quedan 10 minutos para llegar al descanso. Saque de Andere para Eunate, no consigue controlar la Navarra. Saque de banda para el Depor. Un avanza en los minutos. Cada vez está más cómodo sobre el césped de Abegondo. Juega el equipo gallego, aunque ahora recupera Pistillar. Juega con Lucía, Lucía atrás para Eunate. Eunate se la quería devolver el balón que golpea. En este caso Lía, cae a Oguiza, Oguiza atrás para Garasi, la capitana del Atleti que cambia la orientación hacia la derecha donde corre Valdecate para evitar que el balón salga, sigue y juega con su tocayo, bien Hernández, a la
ruptura de la divisoria se la devuelve a Valdezate. La presión de Atenea obliga a Valdezate a jugar atrás con Andere. Andere para Unate. Unate que controla, está libre de marca. Juega ahora balón en largo hacia María Díaz Irau, que se anticipa Estefaní Blanco. Saque de banda para el Athletic. Sirve rápidamente Unate para María Díaz Irauki. Taimot Fokatu du Athleticek. Perseré María que Unate ríe, Unate cátera. Y tiene que intentar. Atenearé en presión ahí. Atención. El balón que se le escapa. Andere va a llegar. Atenea del Castillo deja que salga por la línea de fondo. A punto de llegar el tercero. Atenea que estaba ya muy lejos de la portería. Ha optado por dejar que el balón saliese. De nuevo saque de esquina. Ya son 5 para el Deportivo en esta primera mitad, en la que ya se cumplen 37 minutos. Va a servir de nuevo Rosalía Muño. Paradas hasta 6 compañeros dentro del área, buscando el posible remate. La pone hacia el punto de penalti. De nuevo el balón es muy bueno. Despeja ahora con éxito la saga de Atleti. La meta encima María y creo que además con criterio. Ahora con Lucía García. Buscaba la contra, se anticipó Cristina Martínez. Y el saque de banda corresponde al Athletic. Saca rápido Lucía, sin tiempo que perder. Buscando la remontada del conjunto rojiblanco. Valdezate para Unate, que recibe el lado opuesto en la izquierda. Unate para Azcona, que ahora se viene al perfil zurdo. Se ha cambiado la posición con María Díaz Irauki, que viene al lado derecho, más cerca. Más cercano a la grada principal, única en este campo de Abegondo. Pere que juega con Eunate, Eunate con Azcona, Azcona que se la quería devolver a Eunate, se la lleva al Depor, roba a Bedoya, Bedoya para Gaby, Gaby ante dos rivales, Gaby se marcha bien de María y de Ortiza, mano con Bedoya, para Lía, y con Stephanie Blanco, Tira en buena vista, Costa Rica, llamada en equipos chicos y que ha llegado al Deportivo de La Coruña para convertirse en una de las referentes de su defensa. Ha disputado 31 encuentros hasta el momento, es el 32º, y hasta el partido de hoy llevaba más de 2.700 minutos. Una pieza clave para el técnico coruñés de 43 años, Manu Sánchez. Ahora el Deportivo ha perdido la posesión, ha recuperado el Athletic en saque de banda. Sirve Ollane Hernández para María. El balón es para Ollane, puede poner en centro, lo hace muy pasado al segundo palo. Remete la zona de cabeza, la saca bajo palos. La propia Estefaní Blanco estaba batida. Espere Sullastres, Azcona, que ha rematado de cabeza, engañando a la portera catalana, pero providencial apareció el cuerpo. Lo contamos enseguida porque volvía a poner el centro. Ollane Hernández se anticipó. De nuevo la internacional costarricense para evitar el remate de Lucía García. Dos buenas llegadas ahora del Athletic que fuerza. Segundo saque de esquina del partido. Los dos han llegado de este lado derecho del ataque, donde también calientan tres jugadoras rojiblancas. Enseguida confirmamos su identidad. Son Moraza. En este caso también Johnny Ibáñez y Sierra, si no me falla la vista, el balón que lo ha servido Eunate, el balón que cae dentro del área, a Sofía Sillard, a punto de llegar el tanto del Athletic, vuelve a despejar la zaga del Depor del área pequeña. Athletic ahora que está asediando el marco rival, buscando recortar diferencias antes del descanso al menos. Saque de banda de nuevo para Ollane, que lo sirve en corto, jugando con María. Vuelve a forzar el saque de banda el equipo visitante. Saca Ollane, buscando en corto alguna aliada. De momento se lo piensa, juega con Azcona. Azcona que vuelve a forzar el saque de banda ante Lía. Unos pocos centímetros más hacia adelante. A servir Ollane Hernández. Ahora parece que lo va a hacer en largo. Hace el apoyo a Azcona, aunque se la da a Sofía Stillar, que ante dos rivales se la devuelve a Ollane Hernández. Se la echaba hacia el banderín de córner, la de Sopela, buscando ganar la línea de fondo, pero le cerró la puerta Noelia Villegas. Saque de puerta para el Depor. El Sullastres, que va a servir en corto para Estefaní Blanco. Dos buenas acciones defensivas de la jugadora costarricense.
combina con Iris, atención el robo. Oguiza se la dejaba a Lucía, se la devolvió el taco a Oguiza. No se han entendido entre ellas. La acción que era muy buena para poder batir a Estere Sullastres, pero se anticipó la zaga del Depor. Vuelve a tener la formación el Athletic. Oye, Athletic en Tadorain, Iro, que era Jarraya, Nisanditu, Iraya, Iturre, Irene, Taldeak. Hora dator, talde Bizkaita, Rao, Orain, Baloia, Galdudu, Mariak. Eskera del Tiberriro, Euskal Arkina Farra. Lago Maria, berriz ere, bere ungarren partidan. Azkena, Athletic ekin. Badoa, unesen, aletako Euskal Aria. Ahora, bien porque ha conseguido recuperar el balón en el lado derecho de su ataque. Además, cortando un saque de banda a su favor. Va a servir Cristina Martínez. Buscando en corto algún apoyo, lo encuentra en Ainhoa Campo, la autora del 1-0. Jugando de nuevo con Cristina, de nuevo para Ainhoa. Ainhoa con Peque, Peque que la pierde ante Oguiza. Oguiza que quería combinar con alguna de sus compañeras. La pierde, recupera el Depor. Buscaba el balón Gaby hacia Atenea. O jugada Ullani. Golpea la zaga del Depor. Estaba por la línea de fondo. Apareció para evitar los tres Sullastres. Juegan corto. Estefaní Blanco por dentro. Encuentra Cristina Martínez. Se viene como bote improvisada. Deja atrás para su portera de nuevo. Para Esther Sullastres. Ahora indica a sus compañeros que se vayan hacia adelante. Golpean largo con la pierna derecha. Encuentra a Peque. Peque con Atenea. Atenea que la pierde ante Garasi. Ayuda a Valdezate para llevársela. Juega con Ollane Hernández. Esta para Sofisti Yard ante cuatro rivales. Juega atrás la de Bayona para Arasi Murúa. Esta a la izquierda. Encuentra una terraiza. Cruza la divisoria de Biurrun. Encuentra a María. María atrás para Monente. Monente que de primeras quiere meter el balón por dentro hacia la carrera de Pona. Recupera el Depor. La tiene Lía que se marcha bien de Ollane. Lía debería hacer lo propio de Leire Monente, el despeja de la Riojana, despeja también Esther Sullastres con Noelia Villegas, Iris para Gaby con Noelia Villegas, el balón, despeja Irene Oguiza a la grada, de Abegondo, o sea que de banda para el D por último minuto de la primera mitad, y es que no hay tiempo añadido, a Gaby, ahora con el pecho, la internacional venezolana. Ando con Lía hacia la derecha, encuentra a Atenea que viene a recibir a ese sector, va con Gaby se la devolvía a la cántabra, deja que salga el balón, Eunate Arraiza, saque de puerta para el Athletic, acerca salto de campo de campo total de Ad, en la que le saciría, ahora tú deportivo, que está mucha Athletic de la marca Galván, y nuevo campo que está tenía el partido final que tenía usted Boac, en Athletic, en Arenvilla, ponente que buscaba a Oleta, un tiempo reglamentario de Bucarioma Campo, arriba con Gaby atrás para Bedoya, escuchamos de fondo el final de la primera mitad, los aplausos del público, ya Bedoya, las jugadoras que marchan camino hacia los vestuarios, algo más contentas por supuesto las del Depor. Ventaja en el marcador 2-0, recuerden los tantos de Ainhoa Campo a la salida de un córner de cabeza en el 30, poco después de penalti, cometido por Ollane Hernández, 33, lo ha convertido de manera magistral Atenea del Castillo para establecer de momento el 2-0 que campea en el marcador en el tiempo de descanso. Verás al Cheden Aldira y Uchi Gara en Bene, Abegondón, Vieta Uche Coarequine, Marca Gayuan, Lehen Satiak Gola, que Gerin dituzte, Ainhoa Campo, Buruz, Corner Batene, Ostean,
eta Atenea del Castillo, penaltiz, bieta utxekoa, markagailuan lagatzeko. Jokalariak aldageletan, nosotros también, que nos vamos a tomar un pequeño descanso y en un cuarto de hora regresamos con la narración de la segunda mitad de este de momento. Deportivo de La Coruña 2, Athletic Club 0 hasta ahora. Hoy en donde se ha tocado lengua castellana y matemáticas. En lengua castellana pues, ha entrado los contenidos que se suponía que iba a entrar y en matemáticas, en mi caso que es ciencias, pues bastante fácil. Sí, bueno, podía haber sido mejor, pero podía haber sido peor también. Siempre lo único que me ha llamado es el deporte. Entonces pues estudiaré CAFID, que es un poco lo más relacionado, porque lo que hablaba con mis amigos es que a mí lo que me gusta es el fútbol, entonces pues CAFID, que engloba un poco eso, pues allí iré a Deusto a hacerlo. Yo en mi caso elijo el campo más tecnológico, en plan ingeniería, en Deusto o en San Mamés, y mis amigos también rondan en esos trabajos o en esas carreras universitarias. Ha sido bastante complicado y sobre todo en mi familia siempre ha dado esa prioridad de ir a los estudios. Y también con mis amigos, pues muchas veces han ido a fiestas o han quedado a hacer cosas como ir a la playa, y yo por tema de viajes o porque estoy cansada después de los entrenamientos no he podido ir. Es bastante difícil, pero al final lo superas y todo eso. Sí, yo igual. Al final priorizas el fútbol y los estudios ante otras cosas que tus amigos pueden hacer, pero bueno, al final es lo que más nos gusta y pues nos tenemos que quitar cosas, pero al final vale la pena porque es lo que te gusta hacer. La Resi te dan todo para estar cómodo, además tienes a compañeras del equipo, compartes momentos guays que igual otra gente de nuestra edad no puede vivir, ¿no? Entonces también pues sacrificas unas cosas, pero para tener otras que igual te pueden aportar hasta cosas mejores. Pues yo no esperaba que fuese convocada y lo hablaba con Clara y en plan fue una sorpresa. Pero al final no significa nada, porque es como el inicio de algo, pues como ahora acaba selectividad y es el inicio y ahora lo que toca es trabajar y intentar que Ira confíe en nosotras y nos dé otra oportunidad. Cuando entré fue, de repente me encontré a la Fornaz al lado y digo, esto es un sueño o algo, pero gracias también a las compañeras y así me encontré más cómoda y lo demás bastante bien. Sí, yo pensaba que iba a estar más nerviosa, pero al final sales y dices, bueno, pues ya está. Al final, hacerlo lo mejor que puedes e intentar hacerlo como hacemos en el B, ¿no? Sí, eso es. Entras con las mismas ganas que el primer año. Igual un poco de incertidumbre porque dejas a tus amigos a un lado, conoces gente nueva y luego igual con el primer equipo no es lo mismo que con el B, tienes que superar y mejorar bastante, pero se afronta pues como podemos y con muchas ganas. Al final, como cada año, pues seguir trabajando en los dos aspectos, y es que aunque tú quieras con todas tus ganas ser jugadora de un primer equipo o jugar en el Athletic, al final en casa lo que te han inculcado siempre es tener una base en los estudios, porque el día de mañana no sabes lo que puede pasar, y seguir trabajando en las dos cosas e intentar ser lo mejor en ambos aspectos. Todavía somos demasiado jóvenes, ni apenas tenemos 18 años, y todavía nos quedan bastantes aspectos. Nosotros dos jugamos en el medio, todavía nos quedan demasiados aspectos, pues lo que sea, orientaciones, pase con la zurda, pases interiores y todo eso. Y yo como referente o como persona que le veo cercana a Monente, porque es muy similar a mí, nos gusta jugar en media punta y así. Además, hace poco ha estado en mi equipo, bueno, ha estado en varios partidos de esta temporada, y intentas, no sé, copiarle o no sé, o fijarte en ella, y eso ayuda a mejorar. O sea, al final Ira principalmente no, nos dice que sigamos como hasta ahora, ¿no? Que trabajemos como en el B y que las cosas fluirán. Y luego ya pues, puedes tener el ejemplo de jugadores del primer equipo, por ejemplo, yo con Ogiza, que me llevo genial, pues viendo los ejemplos que tiene en el A y con los consejos de Ira, pues dejar que pase el tiempo y con las ganas que tenemos de jugar a fútbol, pues intentar ser lo mejor que es cada día.
una cría y ahora pues soy una mujer, y todos estos años, para bien o para mal, aprendes, evolucionas, maduras, tienes alegrías, tienes tristezas y con ello pues aprendes de la vida también, porque pues te has crecido aquí. Más de la mitad de mi vida pues he estado aquí, entonces pues te enseña. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, lo tenía muy claro desde tercero de la ESO. Mi madre estudió informática y no me gustaba tanto la programación, pero quería ir en un entorno por ahí y dije telecomunicaciones. Decía a todo el mundo que era muy difícil, que el primer año era duro, lo fue. Y pues bueno, salió, antes de terminar la carrera estaba trabajando y aquí sigo trabajando también, que no está mal, vamos. Tanto en un lado como en otro nunca me han puesto ningún problema. Creo que, pues bueno, al final también yo me organizo y pienso que llego a las dos cosas. Pero sí que es verdad que, aunque el fútbol femenino haya evolucionado, el que me va a dar de aquí a 20 años, 10 años o 30, me toca saber, va a ser mi trabajo. La verdad es que mi día a día es levantarme sobre las 6 y cuarto, 6 y 20, llego a Lezama para las 7, trabajo hasta antes de entrenar, 9 y media o 10 y media, depende del día. Justo termino de entrenar y sigo trabajando un poco hasta la hora de comer, voy a casa, como y pues nada, hasta las 7, 8 de la tarde, depende de lo que surja, pues estoy trabajando. Al final yo he elegido esto y mientras pueda hacerlo, pues lo seguiré haciendo. Yo sé más o menos en qué situación estoy, pero siempre entrenas para ver si el domingo compites. Al final es como todo, entrenar por entrenar, pues te gusta el fútbol, entrenas, te lo pasas bien, pero el objetivo siempre es conseguir el punto más alto. Y pues bueno, hay semanas mejores, semanas peores, yo siempre lo doy todo, espero que siga siendo así, porque no sé de bajar brazos ni en el fútbol ni en la vida. Y pues bueno, aceptas tu situación, apoyas a las compañeras, porque al final somos un equipo. Si tú te dejas llevar, no haces ningún favor al equipo, entonces pues ahí estaré, y si se da, intentad aprovecharla, porque igual no tienes ninguna más. Y se han acostumbrado a que esté haciendo siempre otras cosas y ya lo llevan con naturalidad, soy la mujer pegada al ordenador. Bueno, yo creo que esto me viene de muy pequeñita, precisamente por haber empezado en el Atleti tan joven, que ha sido el organizarte. Luego, a ver, desde casa también me ha ayudado siempre, ¿no? Pero el saber organizarte, el saber que si no aprovechas esas dos horas, luego no las vas a tener. Entonces, pues, como digo yo, mentalidad un poco alemana, tienes hasta tanto. Pues en su momento era con estudiar, ahora es con trabajar, pero bueno, en mi caso, pues eso, saber qué tiempo tienes, organizarte y al final te da tiempo a todo si verdaderamente quieres.
Estamos de vuelta en la ciudad deportiva de Abegondo, todavía en el tiempo de descanso de este último partido de la temporada, jornada número 34, que enfrenta al Deportivo de La Coruña y al Athletic Club. De momento el resultado del descanso es de 2-0 para el cuadro local, merced a los goles de Ainhoa Campo y de Atenea del Castillo, en este caso de penalti, muy salidos además, el primero en el minuto 30, el segundo en el 33, gran ventaja, por lo tanto, al conjunto gallego, que ya está en el terreno de juego. No parece que haya cambios en el conjunto que dirige Manu Sánchez. Todavía las jugadoras de Iraya y Turregui, que saltan al terreno de juego, lo hacen en este mismo instante. Público que de momento se está tomando un respiro. Lo hemos escuchado durante la primera mitad, muy animoso con la percusión. Pedimos disculpas por el mal sonido que pueda llegar, pero evidentemente contra esos elementos pues no se puede luchar, y la afición anima a su equipo como debe ser, no para de hacerlo a pesar de la mala temporada que ha terminado con el descenso del equipo coruñés. Como han dicho en el tiempo de descanso algunos aficionados que están aquí cerca de nuestra posición, hay que estar a las duras y a las maduras, y así lo está demostrando la gran afición del conjunto coruñés. Espera, se acceden al día en Gaude Oraindi, que pita de taco Jokalaria, que se laian. Iba a sido a Egiten. Paia, que ere, a dos, se laira. Eta pialda, que está. Egingo ditu Iraia Iturregi. Egarri esatia hartzeko, Moraza eta Jone Ibañez barrura. Ikusiko dugu nortzuk diren. Laia laga duten jokalariak. Hacer un pequeño recuento, dar recolocar a las jugadoras. Uno creo que ha sido Leire Morente, efectivamente así lo confirma la cuarta colegiada. Entra Ione Ibáñez por Leire Morente, y también se ha marchado María Díaz Irauki, dando su lugar a Ainhoa Vicente Moraza, que a ver si actúa como extremo o como lateral. Parece que va a ser lateral el lado donostiarra, y el Unate, que se viene un poquito más hacia adelante, va a sacar el Depor para arrancar esta segunda mitad. Depor Ekatera Kolu. Bigarren zati honetan, Peke, baloia marcha al jarteko prest. Ahora llega la ubicación de la colegiada. Arranca, por lo tanto, la actuación de la percusión del público de Abegondo. Cuando el Atlético había robado Unate a la técnica. Banda, el equipo local es Cristina Martínez. Vuelve a cortar el saque de banda. Nos movemos un poquito por las instalaciones de Abegondo para buscar un mejor sonido. Vamos a ubicar en el lado del córner, ahora donde ataca el Deportivo de La Coruña. Veremos si aquí se puede escuchar un poquito mejor lo que está aconteciendo en el campo de Abegondo. Sacará la falta y no a Vicente Moraza. Estamos en el primer minuto de la segunda mitad. Llegar el satico, lehen minutu angaude, ora indique, dieta urteko a Markaga Joan, Atletik paloia dauka, atzeko aldean, Andere Legina, atesaina jasodu, Morazarekin jokatuz, Moraza controla, barrutik paloia, unateren zat, que está jugando como centrocampista. Deja atrás a Garasi Murú, a la capitana. Levanta la cabeza y combina con Sofí Stillar. Sofí, que cruza la divisoria. Combina con Ollane Hernández. Ollane, que se la deja por dentro. A la carrera de Anne Azcona. Cierra la puerta Iris Arnaiz. Juega atrás Azcona. De nuevo para Ollane. Ollane, que recibe, reta a su par. Encuentra por dentro a Sofí para Moraza. Moraza en el lado izquierdo juega con Lucía García. Casi banderín de córner, se quiere marchar de los rivales y fuerza el saque de esquina, el primero de esta segunda mitad. Antes ha botado dos. Primer acto, por lo tanto, ya van tres favorables al Athletic. Barren córner, la Athletic en TAT. Barren Satico Pigarren, minuto ABT de Nean. Nate Arraiza eta Ane Azcona, baloia, unartzen jartzeko prest. Eunat izango da. Estrategia jokaldia, jatuko duena. Taldeetako jokalariak. Eroketa lanetan, bigarren zatian zehar sartzeko. Eunat jarriko du baloia, eskerrarekin, ahí está, lo pone. Hacia el primer palo, remate de Garasi, le queda en segunda instancia.
Aviane Valdejate, de nuevo saque de esquina, el cuarto del partido para el Athletic. Nuevo servirá desde el costado izquierdo. Mate Arraiza. Le ofrece el apoyo en corto a Ane Azcona. Parece que va a ser de nuevo vio en largo hacia el área. Marca la jugada de estrategia con el brazo izquierdo extendido. Unate pone hacia el punto de penalti. Balón se pasea, le cae a Lucía. Dentro del área, Lucía dispara. ¡Fuera! El disparo de Lucía García se marcha desviado. En la portería que defiende Esther Ullastre. Saque de puerta para el equipo local. Azaiko saque a Deporrentzat. Atletikek bera bikoitza izan du. Bi korner jarraian bota ditu Unate Arraizak. Eta ez du gola lortu, baina berriz ere saiakera Athleticek. Ane Azkonak Jone Ibañezen Villa recupera Oguiza. El balón que se lo había llevado el Depor. Sigue luchando por esa pelota. Sofistillar caen jugadoras de ambos equipos al suelo. La pelea que es constante. Despeja en última instancia. Esteres Ullastre se levanta Peque. Sigue el juego, no va a tener que detenerse. Ataca en posicional el conjunto local que dirige Manu Sánchez. La presión de Lucía ante Esther Ullastre les obliga a quitarse el balón de encima. O Sofistillar. Cuenta que la aleja del área Iris. Iris que busca nadie porque encuentra a una oponente, a Ullane. Viene por dentro con Jone Ibáñez. Aldaca va atrás para Jone Oguiza. Oguiza que se la devuelve a Jone. Jone quita del área. Jone se gira sobre sí misma ante la presión de dos rivales. Jone que puede poner el centro. Jone que levanta la cabeza. Lo hacía para la llegada al ataque de Unate. Despejó la zaga del Depor. Tiene Gaby. Gaby que busca a Peque. Se la roba. Luego a Vicente Morá que juega atrás para Andere Leguina. Andere que inicia el juego en corto con Ollane Valdezate. Ahora escuchamos más lejos la percusión que sigue sonando, pero hemos alejado para por lo menos tener un mejor sonido. Llega el Depor, lo hace Lorena Bedoya, que fuerza el saque de banda, lado izquierdo de su ataque. Va a sacar Noelia Villegas. Garantzatiko, bosgarren minutu abeteko da aurki beraz, partidako berrogeitamar, jokatu dira hemen abegondo, gogoratu, bieta huts irabazten ari dela, Depor Athleticen aurka, ligako azkene jardunaldian, la falta ahora sobre Lía. Va a servir el Depor, vamos a repasar también otros resultados, el que más nos atañe es el partido que están disputando Sporting de Huelva y Santa Teresa Badajoz. Ganan las onubenses por 2-1 en el minuto 79 de partido, por lo tanto, y gana el conjunto andaluz, que el Athletic no ganaría ninguna posición a pesar de que consiguiese ganar aquí, por lo tanto, está complicado el juego de la undécima posición que ocupa el conjunto rojiblanco, que ahora recupera la pelota. También hay otros marcadores de la jornada: Atlético de Madrid 1, Levante 0, Barcelona 9, Eibar 1, Rayo Vallecano 0, Logroño 0. Seguido lo contamos, entendió la contra del Athletic. Llevaron para Lucía dentro del área, el centro de Ollane Hernández. Se anticipó Esther Ullastre, Lucía que había controlado, pero la pelota que se le ha escapado un pelín larga. Tanto atrapa la portera catalana. Estábamos comentando los resultados de la jornada. Empate entre Rayo Vallecano y Logroño a 0. Viene el empate a 1 entre Real Madrid y Granadilla Tenerife. Ganado 2-1 entre Sporting de Huelva y Santa Teresa. Y este Athletic, mejor dicho, Deportivo 2, Athletic 0. Athletic que atacaba por el lado derecho de nuevo buscando recortar diferencias. Despeja la zaga del Depor. Bueno, hacia la derecha donde encuentra a Lía. Lía que esta desafía a Moraza que viene hacia dentro. Lía que sigue marcharse de la zona izquierda. Pero además con éxito con Atenea del Castillo, arranca el tablón de punta de Logondo, tras la diagonal, Atenea dentro del área, propone el centro, se le va a escapar el balón, sale por la línea de fondo, saque de puerta para el Athletic, viene calentando a más jugadoras, en este caso son Andrea Sierra, Andrea Nevado y Paula Arana, jugadoras que se ejercitan en la banda junto al preparador físico Israel Álvarez, viene jugadoras del Depor, dando ejercicios de calentamiento. De momento, Manu Sánchez, que no ha movido el banquillo. Y Dai Iturregui, como decimos, ha realizado dos sustituciones. Pia Aldaketa, egin ditu. Iraia Iturregui, Leire Monente, eta María Díaz Irauki, Joan dira Zelaitik.
eta bere tokia alaga diete, Aina Vicente Moraza eta Jone Ibañezi. Jugar Athletic de nuevo ahora en saque de banda, se le ha escapado el control a Noelia Villegas. Saca Oriana Hernández, dando a Ane Azcona. Dentro encuentra a Sofía Estillar, esta para Ainhoa Vicente Moraza, se viene a recibir hacia casi el círculo central, golpea en largo para Lucía García, que pitó con la punta de la bota, se la deja a Unate Arraiza, no va a llegar a Navarra, sale sin problemas, ustedes Ullastres. Juega en corto, pone el balón en el césped de Abegonde. Golpea ahora en largo con la pierna derecha. Buscando a Atenea, Santitipa, Garacio. Garacio que se la quería dejar a Sofía Estillar, se la lleva Lía. Lía atrás para Gaby. Gaby con Bedoya. Bedoya que se marcha bien. Sofía Estillar. Bedoya que sigue con la pelota. Estillar que mete falta sobre la colombiana. La posición sigue correspondiendo al Deportivo de La Coruña. Va a servir Estefaní Blanco. En el remate, algunas de sus compañeras. Opto por jugar en corto con Cris Martínez intentando sorprender por ese lado derecho. Cris que la pone al punto de penalti, el remate de Pepe, se anticipa Garacio Murúa para mandarla a córner. El primero de la segunda mitad para el Depor, que ha tenido 5 en el primer acto, en uno de ellos ha conseguido marcar el primero de la mañana. Lo ha hecho al mismo campo en 30. Va a servir Noelia Villegas, jugadora nacida en San Fernando. Busca el balón, lo pone en el punto de penalti, despeja la zaga del Athletic, sale corriendo Jan Hernández intentando evitar que el balón salga por el rectángulo de juego, no lo va a conseguir la jugadora de Sofela, a pesar de que ha hecho un esfuerzo importante, sale el balón, el rectángulo de juego, saca el Depor, Redau Cabaloya, Teco Aldean, Tersu Jastersek, Luce, Aurrelari en Villa, Oizar en Salto, a Gurus, Joan Garrac, Athletic berreskuratu du baloia, Sofisti Jartek, Ainhoa, alparkatu, Ane Azkonari, Azkona ez da iritsi baloira, Deporrek berreskuratu, Gabi da, Bedoiarekin jokatu du, Gabi, atzera Bedoia, Bedoia, Irisi, atzera, Tersu Jartzen baloia, Luze, Ekeren saltoa, baina batezate aburriratu da, Lia jaso du baloia, atzera Liak, Robian ezitako jokalariak, Chris aurkitu du, Chris, Ainhoa Kanporen bila, Ainhoa Kanpo, Chrisi, Zidane nahi zion berriz ere baloia, atera da, alboko zerkea, Athletic entzat, banda para el Athletic, estamos en el 10 de la segunda mitad de momento, 2-0, en el marcador favorable al Depor, ha habido falta ahora sí, la señala, Balear, Amy Peña, Albert Pierce, falta de Moraza, va a servir el Depor, que ocupa la 15ª posición con 26 puntos, ahora tendría 29, sería esta su 8ª victoria de concretarse al término de los 90 minutos, de momento quedan bastantes, estamos en el 11 de la segunda mitad. Athletic consigue recuperar la pelota. Lo hace bien Hernández y fuerza. Saque de banda a su favor. Va a servir la propia lateral diestra de Sopela. Buscando una compañera. Cortos ofrece Oguiza. Le lleva el balón. Oguiza que de dejarla botar. Estaba la carrera de Azcona. Azcona que a punto está de recuperar esa pelota junto a Istillar. Sale fuera por la banda. Nuevo saque para el Depor a la altura de la divisoria de los dos terrenos de juego. Va a sacar Noelia Villegas. Encuentra a Gaby. Gaby que buscaba por dentro a Ainhoa. Se la lleva el Athletic. Recupera Moraza atrás para Garasi. Garasi que se la quita de encima ante la presión. Cris Martínez. El balón a Lucía, Lucía que tiene metros, Lucía que juega hacia la izquierda, para Unate puede haber peligro, Unate a punto de conectar el disparo, se anticipó, Bedoya sigue atacando al Athletic, juega Unate con Jones, que está ganando
Moraza. Moraza puede poner el centro al área pequeña, se anticipó el Pérez Ullastres cuando Lucía se relamía para hacer el tanto del 2-1, se anticipó la portera de Girona. Vean largo con la pierna derecha, se preparan más cambios en el Athletic. Preparada la delegada Sayuba González para entrar a la cuarta colegiada. ¿Cuáles son las sustituciones? Parece que van a entrar Nerea Nevado y Andrea Sierra. Sigue calentando Pablo Arán, ataca ahora el Depor. El centro de Atenea. Salió el primer palo. Había un centro chut, había ganado la línea de fondo desde dentro del área. La jugadora cántabra. Puso el balón atrás, salió por la línea de fondo, saque de puerta para el Athletic. Y anda que está Dau de Prest, Athleticen. Ea Nevado eta Andrea Sierra sartuko dira berdegunera. Hau da lan oraindik, beroketa lanetan. Acabo el Depor, aunque recupera Istillar, Istillar para Ione. Ione que se quería marchar de Gabi, recupera el Depor. La juega no a campo, sigue peleando por esa pelota la Palentina. De banda para el Athletic. Todavía en Hernández. Altura del área de Andere. Va a sacar Yane buscando un apoyo. En corto lo encuentra Noguiza. Noguiza que se la encima de la presión de Peque. Recupera el tempo. Juega Gabi. Gabi para Atenea. Ahora se la lleva Isillar, Isillar que busca la contra de Arcona. Arcona que se tira ante dos rivales. Sigue con la pelota controlada y juega atrás para Ullane Hernández. Ullane que se lo piensa. Reta a Gabi y golpea el arco con la pierna derecha buscando a Arcona. Se anticipa Noelia Villegas. Noelia que busca a Atenea. Atenea que controla, se tira. Sigue haciendo ruletas y se marca la cántara. Y hasta tres rivales. Eso sí, de lejos de su zona de influencia ha tenido que venir al círculo central, jugar con Iri, toca con Bedoya, Bedoya ante tres rivales, la pierde, recupera Oguiza, Oguiza para Istillar, atrás para Valdezate, Valdezate, el balón en largo que busca hacia Azcona, tipa Iris, el balón le cae a Istillar, de nuevo Azcona luchando, ese balón incansable en la Navarra, que sigue corriendo hacia la presión, hasta la portera, también la acompañaba Lucía, se la quita encima Esther Suyastres, el balón lo gana por encima Oguiza jugando con Unate, puede haber peligro, la puede poner Unate, el balón que lo colgaba hacia el área. Esto, la saga del Depor, además parece que ha habido falta, en este caso falta a favor del Athletic, cometida sobre Unate Arraiza, peligrosa por lo tanto, favorable al equipo de Iraya Iturregui, que como hemos dicho en múltiples ocasiones en este curso, trabaja muy bien este aspecto, muestra con hechos, ha marcado a balón parado bastantes de sus 43 goles hasta el momento. Está uno más el equipo vizcaíno. Miren, Unate Arraiza la falta a la altura del área de Esther Suyastre. Dos jugadores en la barrera. Va a servir Unate. Suben hasta 7 al remate. Se queda en la frontal. Sofisti Yaz en la cobertura. Moraza y Ollane. Todas las demás al área. La pone Unate segundo palo. Atención, el balón. Muy pasado. No lo consiguió tocar. Esther Suyastre se ha paseado por el área. No ha llegado al remate. Oguiza. Que levanta para el Athletic, el lado derecho cercano al banderín de córner. Llegan los cambios, se marcha Ane Azcona para. Retírese, doctor Redesoro, retírese en este caso, doctor Redesoro, por ser lo quinto y pillar, que con los cambios de 16 Azcona, entrará a medio campo, por ser lo de la Sierra, que con los otros 20 campos, Nevado. Era Nevado, que cumple hoy su noveno partido esta temporada, la jugadora que ha pertenecido al filial, el equipo de Reto Iberdrola, que tuvo más protagonismo en la etapa con el triple cambio, no venga la banca. Retírense donde no es son los tres, no venga Villegas, con el de hoy Tonía, que con el de hoy Torpeque, que entrará en el campo, que no son los 6.000, pero 26, 4 y 9, 27, ¡era Dios! De fondo con el 26, con el 27 y con el 6 entran Patri López, Eva Dios y Michelle Romero. Se marchan Peque, Noelia Villegas. Y vamos a ver quién es la última jugadora sustituida. Enseguida lo confirmamos de momento. No lo alcanzamos a ver, estamos en una posición muy esperada. Tiene
quedarse de la zona centro. Ya que se ha marchado Lía, efectivamente con el 2'28, la tercera jugadora en abandonar el terreno de juego ha sido Rosalía Muño. Verás, igualdad, ¿qué tal, da, qué tal? Grupo Izagindu de Porret, Manu Sánchez en Taldeak, Noelia Villegas, Lía, Itapeque Campora, Javier Nordés, Michel Romero, Patri López, está Eva Dios. Beraz, Athletic Club, el daquete egin ditu, dagoeneko eta Deporrek iru, lurak batera. Depor erasoan, eskuinaldetik, Michele Romero zeukan baloia baina, ies egin dio, alboko sakea da, Athletic entzat, saque de banda para el Athletic, luego servir ahí no a Vicente Moraza, buscando y encontrando a Lucía García, tiene detrás a Nerea Nevado, que actúa ahora como extremo por la banda izquierda. Ian Hernández también ha pasado a jugar más adelantada. Andrea Sierra ocupa la posición de lateral diestra. Juega Depor, recupera Noa Campo, buscaba a Michelle, la venezolana, nacida en Maracaibo, que fuerza el saque de banda a la altura vértice del área. Seguida por Andere, la Cris Martínez. Hoy en Atenea, de nuevo para Cris, puede poner el centro, lo hace, el balón golpea en la espalda de Garasi, le cae de nuevo a Cris, el balón para Atenea, dispara, y pega en la mano, Ainhoa Vicente Moraza, de nuevo penalti, penalti, y tarjeta amarilla para Ainhoa Vicente Moraza, que le indica a la colegiada que se estaba girando, protesta la decisión, pero no tiene vuelta atrás, el penalti, favorable al Deportivo de La Coruña, segundo desde partido. Preparada de nuevo Atenea del Castillo para ejecutar el lanzamiento. Sigue discutiendo a Ainhoa Vicente Moraza con la colegiada. Amy Peñalver Pierce, que no tiene ninguna duda, le indica a Atenea que puede ejecutar. Va a permitir enseguida con su silbato. Escuchan de fondo Atenea con la pierna derecha. Muy bien ejecutado, fuerte paso abajo Andere, que no ha llegado, no ha alcanzado la pelota, marca el tercero. Atenea del Castillo, doblete para la delantera Cántabra, que tiene ya 9 tantos. La presente de Liga Iberdrola, estamos en el 20 de la segunda parte, es decir, en el 65 del partido. El Depor, que prácticamente sentencia el encuentro. Depor 3, Berriz ere penaltiz Atenea del Castillo, 75. Minutuan, jokalari Kantabriarrak, berriz ere eskuinarekin, orain eskerraldera bota du, Anderek asmatu egin dio bere intentzioa, baina oso ondi jaurtita zegoen penaltia, eta beraz gola iritsira 3. Koizontan, Ateneak 2. gaur eta 9. denboraldi honetan, Espainiako selekzioan jokatzen duen jokalariantzat, beraz, Deporrek 3, Athleticek 1. Deporrek quiere más, quiere marcarse, mejor dado de los jugadores posible, en la Liga Iberdrola salía la contra, Ainhoa, el balón que lo recuperó, Moriza, hay falta sobre la Durangarra, balón para el Athletic. A sacar a André Leguina, fuera de su área. Fija a sus compañeras que se vayan hacia adelante. Golpea ahora largo con la pierna derecha, buscando el salto. Nerea Nevado se anticipa. Bedoya la va a llevar el Depor. La tiene en el lado izquierdo de la defensa. En este caso, Patri López se la roba a Ollane. Ollane puede poner el centro atrás al punto de penalti para la llegada de Nerea Nevado. Se anticipó la zaga del Depor. Dejó Gaby buscando además en largo la pelota para la carrera de Atenea del Castillo. La goleadora de penalti hoy. El Andere sale del área. Juega en corto con Valdezate. Valdezate por dentro encuentra a Yone Ibáñez. La quería dejar a Sierra.
aunque se lo llevaba Gaby, aunque ha salido del rectángulo de juego, saque de banda para el Athletic. Darren Satico, Herdía y Okatu Dara, hemos alcanzado el ecuador de la segunda mitad. Recuerden que acaba de marcar el Depor, el tercero lo ha hecho de penalti Atenea del Castillo, segundo penalti del partido, todos los ha convertido la delantera cántabra. Hola, en corto, Andrea Sierra para Ollane Hernández. Ollane que juega atrás para Jone Ibáñez. Jone recibe y juega con Andrea Sierra. Puede poner el centro, se incorpora al ataque. La jugadora bilbaína se marcha viendo los rivales, se la dejaba atrás. A Nerea Nevado, más atrás para Ollane que se incorpora al área, buscaba el remate. Cae al suelo, se ha hecho daño en esa acción con Estefaní Blanco. Las dos jugadoras retorciéndose de dolor dentro del área de Esther Sullastres. Van a tener que entrar las asistencias para interesarse por el estado de salud de ambas jugadoras. También muchas compañeras se acercan a ver cómo están. Se va a detener el partido. Partida de Dituko da, Etengo da. Viña Artudute, Yarne Hernández, Eketa, Estefaní Blanco, Córdoba, Atlético, Medicua, Gontal Díaz, Beitia, Eta, Fisio, Nerea, Naroa, Uriarte, Barcatu. Nerea Nevado ere lagunari zelan dagoen galdetzera. Están asistencias. Se ha levantado ya Estefaní Blanco, pero sigue en el suelo. Ollane Hernández ha hecho bastante daño la jugadora de Sopela. Esperemos que sea lo menos posible. Estamos en el último partido. Ya con todo prácticamente decidido. Se levanta ya y cojeando ostensiblemente la jugadora de Sopela, acompañada por Gonzalo Díaz Reitia y Naroa Uriarte, zona del terreno de juego. Le queda un cambio a Iraya Iturregui. No tiene pinta de que vaya a poder continuar Ollane Hernández, que se vuelve a estar en el césped. Vemos qué es lo que decide hacer la entrenadora del Oyu. Juega atrás el Athletic con 10. Viene Valdezate para Jone Ibáñez. Atrás para la capitana, para Galassi Murúa. La presión de Tenía del Castillo obliga a Galassi a jugar hacia la izquierda para Moraza. Sigue presionando a Atenea. También lo hace Michelle Romero. La ayuda en la presión. Eva Dios llega hasta la posición de André Leguina, que había recibido. Deja la portera de Chozarra, el balón le cae a la propia Michelle, aunque lo recoge Jone Ibáñez, se marcha bien de los rivales, juega con Sierra, está para Jone, Jone busca Lucía García, fuerza el saque de banda Lucía, balones para el Athletic, haciéndolo porque atacaba por ese lado derecho. Sí, Ollane fuera del terreno de juego, de momento no hay viento en la zona de banquillos. Y que por lo tanto con una jugadora menos el equipo visitante, que ataca por la banda derecha, recibía a Lucía. Lucía atrás se la dejó a Nerea Nevado, esta con Oguiza. Oguiza para Valdezate. Luego con Jone. Jone con Oguiza. Oguiza para Sierra. Sierra que se incorpora al ataque y se la deja de nuevo a Jone Ibáñez, la de Galdacao. Va con Nerea Nevado, que se viene a crear juego al círculo central. Abre hacia la izquierda para Moraza. Laza para Unate. Unate que gira sobre sí misma y vuelve a conectar con Moraza, aunque se anticipa ahora Depor. Saga del Depor, en este caso, en la persona de Estefaní Blanco, que juega con Lorena Bedoya. Buscaba la carrera de Atenea. Recuperó el Athletic. Lo hizo Guiza para Nerea Nevado. Hay falta sobre la Santurciarra. Con para el Athletic, los tres cuartos de cancha. De momento sigue calentando Paula Arana a la espera de la decisión. Entra Ollane Hernández, buena noticia. Ha estado más de dos minutos fuera del terreno de juego, pero vuelve la de Sopela. El disparo de Lucía García se marcha alto. Saque de puerta para el Depor. Lucía García en Jaurtiketa. Por Ayoanda, qué cosa que verás. Depor Rentzak. En Hernández Berri seré Selayan, piste una en un tac. Partida bukatzeko gai izango da Sopelako jokalaria orain aurreratuago jokatzen.
todavía a tener en tal, Moraza Kuru, Unate Lempilla, Unate que lucha con Guzmán, en este caso con Cristina Martínez, Gustavo Unate, la carrera de Lucía, se levanta para el Athletic, ha sido el balón en la altura de Iraya y Lucía, que se lo ha entregado Iraya a Moraza, la mejor ha sido la de Lucía, buscando a Unate, el balón en saque de banda para el Depor, ha sido Cris buscando Tenía que luchaba con Garasi, luego Ainhoa Campo, balón de Oguiza, le cae a Bedoya, Nerea Nevado, presiona también Boyan Hernández, bueno, señal que corra sin problema, la jugadora de Sopela, lleva la presión Lucía, saca el balón Esther Suyastres para Luis Martínez, recibe a Ainhoa Campo, autora del 1-0, deja a Gaby García, Gaby que juega por dentro y quería encontrar a Eva Dios, el balón, lo despeja Garasi Murúa, cae a Lucía García, lucha con dos rivales, con Gaby y con Estefaní, fuerza la falta, la jugadora nacida en Paracaldo, la máxima goleadora del Athletic, con 15 tantos, además también intervino el otro que fue a el propio Huerta. Balón en largo de Andere, buscando a Nerea Nevado, que se roncaba de cabeza, despejó la zaga del Depor, aunque se la lleva Ione Ibáñez en el círculo central, juega con Ainhoa Vicente Bonanza, va con una divisoria, lado Norciarra, encuentra por dentro a Nerea Nevado, Nerea para Unate, de nuevo con Nerea, puede haber peligro, le gana la partida a su par, Nerea pone el centro, al segundo palo el balón para Ollane, apareció Providencial, Patri López para robar de la cartera cuando Ollane estaba ya con la pierna derecha preparada para marcar o por lo menos intentarlo a quemarropa. Pere Suyastres. El saque de esquina para el Athletic. Lo va a botar desde el costado derecho del ataque. Con la pierna izquierda de Unate Arraiza. Es el segundo de la segunda mitad para el cuadro rojiblanco. El cuarto del partido marca la jugada de estrategia. Unate que la pone con la pierna izquierda hacia el punto de penalti, el remate de Garasi. Esa cesta lo atrapó bajo palos. Esther Suyastres iba adentro, pero estaba donde debía. La portera catalana buscaba la contra ahora el Depor. La robó Andrea Sierra, lo hizo ante Michelle Geraldine Romero, que vuelve a recibir el balón de un despeje de su defensa, sale del rectángulo de juego, saque de banda, por lo tanto, para el Athletic, Andrés Sandu, Garasi, Murúa, Kuru, área Barutis, este corre patean, en bola de Vitejo, a sacar Andrea Sierra, estamos en el 30 de la segunda mitad, por lo tanto, quedan 15 minutos para que se dé el carpetazo a la presente temporada 2020-2021, un curso muy largo que empezó ya por el mes de octubre con el mismo oponente, con el Deportivo de La Coruña. En este caso, el Athletic se impuso 2-1 con los goles de María Díaz Irauqui y de Leire Monente, que se estrenaba como goleadora en el primer equipo. Como decimos, muy lejos queda aquello. Estamos ya a finales de junio, concretamente ya el último fin de semana del sexto mes del año, por lo tanto ya la temporada y el cansancio se va notando, aunque todo el mundo quiere acabar lo mejor posible, lo intenta el Athletic jugando atrás, Lucía dentro del área con Unate Arraiza así adentro, la de Biurrum que se marcha bien de dos rivales, Unate puede poner el centro, lo hace al punto de penalti, remate, que no llega de Nerea Nevado, sigue atacando, Moraza para Unate que venía hacia atrás, no consiguió llegar a ese balón que le servía a la Donostiarra, Unate, saque de puerta para el Deportivo de La Coruña, busca sacudirse este agobio al que le está sometiendo el Athletic en estos últimos minutos, a golpear en largo, Esther Suyastres, sí, con comodidad en el marcador, recuerden que gana 3-0 el equipo local, queda los goles de Ainhoa Campo, de cabeza la salida de un córner y de Atenea del Castillo, los dos de penalti, uno en la primera parte, el otro en la segunda. Estamos en el 32 del segundo acto, juega el Athletic, ese Oguiza, ahora Ollane Valdezat, no va a llegar a ese balón, se marcha por la línea de banda, saque para el Depor. Parada Paula Arana también para entrar al terreno de juego, para disfrutar estos últimos minutos. Y Juliana,
y alcanzará la cifra de 10 partidos con el primer equipo de este curso. La canterana recibe un alto, recupera el Athletic jugando con Moraza. Moraza para Garasi, Garasi de nuevo para Lago, nos cierra Moraza que no llega al control, que de banda para el Defor, sale el balón, el banquillo de Manu Sánchez, técnico coruñés que se lo entrega a Cris Martínez. Ahora se otorga Martina con Gaby, suelo la venezolana, objeto de falta. Cuenta que rápidamente pone en juego Cris, quería jugar con Atenea, no se entendieron, quería devolver Atenea a Cris. El balón de nuevo, por la línea de banda, ahora favorable al Athletic. Nuevo saque de banda para el conjunto rojiblanco, ahora a la altura de la divisoria llega el cambio. Ha tenido, nuevamente ha podido volver al terreno de juego. Deja ahora su lugar a Paula Arana. Va a formar en la punta de ataque junto a Lucía García. La jugadora de Baracaldo, junto también a Guillermo Guiza, están ambas apercibidas con 4 tarjetas amarillas. También un detalle a tener en cuenta. Listo para la próxima temporada. Balón en largo al que corría él. Con Garasi, a Rico Carra que siguió que el balón saliese. Que de puerta para su equipo, para el Athletic. Últimos 10 minutos de la temporada a punto de alcanzarse. Balón corto Andere, Andere para Nerea Nevado. Atención, la presión de dos jugadoras del Depor. Juega Nerea atrás para Garasi Murúa, que se quita el balón de encima. No quiere problemas la capitana. Vuelve a dejar que salga la pelota. La línea de fondo. El nuevo saque de puerta para el Athletic. Andere Leguina. Andere Leguina. Andere Azken partida ontan. Atenea den ordez, Ateneak bigo legin ditu. Aletuen txaloak, aso ditu. Aurkira zioan enean. Tati jaso du baloia. Lehen jokaldian. Tati, que juega por dentro con Eva Dios. Eva Dios que se la da a Cris Martínez, que se viene por dentro. Le dobla a Noa Campo. Ahí al suelo. Cris, hubo falta de, en este caso, Nerea Nevado sobre la jugadora castellano-leonesa. Sigue en el terreno de juego junto a la colegiada Amy Peñalver-Pir. Se levanta ahora con la ayuda de la colegiada. Un problema. Va a botar la falta el Deportivo de La Coruña. Lo va a hacer Estefaní Blanco. Público que sigue animando son los aficionados del tambor, los más animosos, los más activos. Estamos de fondo para el lanzamiento de falta directo de Estefaní Blanco. Parece que se ha hecho daño en el golpeo y que incluso pedía el cambio. Vamos a ver si le quedan más sustituciones. Efectivamente, sí, siguen calentando de sus compañeras, sigue cojeando la central costarricense, juro que va a ser sustituida. Juega Ander en largo, estaba Nerea Nevado, el balón que lo consigue robar. Cris Martínez además corta el saque de banda, lo pone rápidamente en juego la de Astorga. Vamos con Eva Dios, de nuevo para Cris, Cris que lucha con Nerea Nevado, que la lleva para atrás para Lorena Bedoya, la internacional colombiana que juega hacia la izquierda para
Atri López, Atri que se la deja a Gaby, Gaby pone centro hacia el segundo palo donde entraba Cris Martínez, muy activa en esta segunda mitad. Va a llevar el Unate, Unate que busca en largo a Paula Arana, Paula que buscaba controlar esa pelota a la altura del banquillo de Manu Sánchez, no lo consiguió. El balón que salió del rectángulo de juego, Sánchez levanta para el Depor, saca Cris. Falta de Gaby sobre John Ibáñez. Gaby, falta que indio John Ibáñez y verás. Hoy Atlético está acá. Las minutos falta dirá. Luego está Margarrena y Risteco. Después Rec. Iru. Atlético Kuch. Razak, Baloya, Luce. Izar en Villa. De hoy a Keramandubaña. Jonek Lapurtu. Jonek que juega por dentro. O al menos lo intentaba con Nerea Nevado, pero se volvió a anticipar. Ahí no a campo. Jugando con Gaby. Gaby para... Evadios, Evadios que se la deja a, en este caso, Michel, creo que se llama la Giovanna, que la deja atrás a, dentro de la área pequeña, para la llegada de Tati, a punto de hacer el cuarto del Depor, a punto de cazar la Tati, pero se anticipó la cama del Athletic para despejar el peligro. Aún así, sigue atacando el Depor, jugando Evadios, se dejaba a Bedoya el balón que se marcha por la línea de banda. Gracias para el Athletic, efectivamente se marcha Estefaní Blanco, no podía más. La Costa Vicente se deja su lugar. Marta Rico Sartuda. Está Estefaní Blanco, Miña Artuta. Gaitik joan da beraz, azken aldaketa Deporrek, azken bost minutuak jokatuko ditu Marta Rikok. Dago bere taldea erasoan, Ainhoa Campo, aso du baloia, Nerea Nevadoren presioa, atzera Valentian, jaiotako jokalariak Ester Zubiazterekin jokatu du, Ester Zubiazterekin busca la incorporación al ataque. Patri López, Patri que luce y que marca bien de los rivales, con una filigrana, un caño, parecía a Jona Ibáñez, saca el Depor por el lado izquierdo, va de ese lado, Michel ponía el centro, espeja Ubiza, Ubiza que juega el corto con Jona Ibáñez, pone para Sierra, Andrea Sierra que pierde la pelota, la recupera el Depor, la recupera Eva Dios, Eva que juega por dentro, encuentra a Gaby, Gaby que... que es también otra de las principales referencias del equipo Coruñés, buscaba filtrar el balón hacia Michel, como decimos, Gaby ha marcado 5 goles y ha dado 6 asistencias en la presente campaña. Balón al que no ha llegado Michel, además estaba adelantada, fuera de juego. Opción, en todo caso, para el Athletic. Saca en largo Andere buscando el salto de Oguiza que prolonga con el pie derecho. Hay falta, juego peligroso. No demasiado la Durangarra. Queja de la acción adoptada por la colegiada. Aún así, la posesión corresponderá al Depor. Estamos en el 86 de partido. Va a cerrar con derrota el curso. El Athletic será la número 16. De la temporada, 11 victorias y 7 empates, 43 goles a favor de momento, y con los 3 de hoy, 60 en contra, son los guarismos que ha conseguido el equipo que ahora dirige Idaia Iturriegui, aunque comenzó la temporada el toledano Ángel Villacampa, va a terminar en undécima posición. A Cris Martínez, a Gaby García, la presión de Unate y de Nerea Nevado, consiguen robar el balón entre ambas. Nerea Nevado se le da a Unate, Unate se la quiere devolver a Nerea, pero la roba Cris, Cris para Ainhoa, Ainhoa detrás de la diagonal, viene hacia adentro, se la deja Cris, atrás para Ainhoa, puede disparar a Ainhoa, después a Jona Ibáñez, le cae el rechace, marca a Rico, a punto de hacer en el cuarto, el colegio por el cristiano, le ha marcado, colocando el arquero, saca de vuelta para el Atlético, que no es el público, ya Begondo, y ya Andrea Leguina buscaba a Andrea Sierra, la lleva Patri López, juega con Gaby, Iris, tras para Bedoya, con su portera, con Tersu Yastres, la presión de Lucía, la deja de nuevo a Lorena Bedoya, está
está por dentro, encuentra a Tati, Tati se la deja a Cris Martínez, arroba Oguiza. Lucía, que pensaba que estaban fuera de juego, hizo la intención de ir hacia el balón, pero y haberlo intentado porque quizás hubiera alguna defensora más atrás. Sí, balones para el Depor. Tiene el lado izquierdo de su ataque. Juega el conjunto gallego. Recupera, no obstante, Oguiza. Le cae el balón a Tati. Ante Nerea Nevado. Se marcha bien Tati. También lo consigue Paula Arana. Juega Tati. Atrás para Patri López. Presiona a Lucía. A punto de robarle la cartera a Iris. Juega Iris para Eva Dios. Eva Dios atrás para Pinoa Campo. Está con Gaby en el círculo central. Levanta la cabeza la internacional venezolana y encuentra en la derecha a Cris. Cris de primeras para otra venezolana, para Michelle Romero. Deja André Leguina, juega con el Nate Arraiza. Nate que no consiguió controlar. Balón que sale del rectángulo de juego, saque de banda para el Depor. Lo sirve en corto Cris. Cris para Gaby. Lleva el nuevo Cris. Cris que la pierde ahora, jugaba en largo el Athletic, el balón es para Paula Arana, se la va a llevar la Vitoriana, quiere montar la contra buscando el gol del conjunto rojiblanco, la tiene Paula hacia el lado derecho donde se incorpora el ataque, tanto Jona Ibáñez como también Andrea Sierra que le dobla la línea de cara, ahí está, recibe la Vitoriana, juega por dentro, al menos lo intentaba con Paula Arana, el rechace que le favorece, puede poner en el centro hacia el punto de penalti, el rechace para Paula, el disparo de Paula, fuera. El disparo de Paula Arana que pega en el poste que está detrás de la portería. Ha engañado, parecía que había pegado en la madera. Se ha dado en la de atrás, saque de puerta, aún así, para el equipo local. Que saque a Depor Rezando, que Rezando Paula Arana. Frente sea a Sodu Ariartean, está Gasteiz en Jaiotako local Ariak, Ezkerrarekin, Kanpora Bidari du Baloia. Zidako azkene minutuan gaude, Depor Rekiru, Atletikek utx, Depor erasoan, Gabi dauka baloia, Eunatek atea itxidio, altera Gabi. Bedoiaren bila, Bedoia, abría el juego hacia la izquierda para su compañera, está en ese sector, para Patri López, y controlar el saque de banda para el Athletic. Quita de la divisoria de los dos terrenos. Acabamos de cumplir el 90 y vemos que van a ser tres más los que se van a jugar. Nos iremos hasta el 90. Tres minutos de propuesta. Ahí llego por parte del speaker de Abegondo, informando puntualmente todo lo que acontece aquí en el campo principal de las instalaciones deportivas del club blanquiazul. Al Athletic por el lado izquierdo de Saunate, qué buen balón. Para y no a Vicente Moraza, entra dentro de la área de Donostiarra. Puede haber peligro, puede llegar el gol de Atleti, la pone atrás, el balón hacia Nerea Nevado, aparece la zaga del Depor para mandar la córner, saque de esquina, el tercero de la segunda mitad, el quinto del partido para el Atleti, llegará desde el costado izquierdo, lo va a servir en una terraiza como siempre, la encargada de ejecutar las acciones a balón parado, la pierna izquierda, la jugadora de Biurrun. Buscan el remate hasta ocho compañeros dentro del área, va con todo, el remate de Garassi en el primer palo, le cae a Paula Arana en el punto de penalti, despeja la zaga del Depor. La pelota es para Moraza en el círculo central. Moraza que la vuelve a colgar. El balón es para Arana que la baja con el pecho. Arana que sigue con la pelota controlada. Lleva bien, con calidad. La jugadora vitoriana juega atrás para Sierra. Sierra que encuentra por dentro a Nerea Nevado. Reta su par, juega atrás. Se equivoca porque se la da a una adversaria. Lleva Eva Dios. Eva atrás para Bedoya. Bedoya dentro de su área. Juega de nuevo con Eva Dios. Eva que levanta la cabeza, ahora parece que golpeará el largo, lo hace ahora con la pierna derecha, la pelota golpea en Eunate, vuelve a despejar, está en el peligro Eva Dios, bien despeja, Garassi, Garassi que busca a Eunate, estamos casi en el segundo de los tres minutos, se han añadido, la temporada a punto de consumirse, decimos el Athletic que se va a marchar, pone derrota, se queda en la undécima posición, pone 40 puntos, Depor que ha descendido ese 15º, pero suma al menos sus últimos 3 puntos en la élite y terminará con 29 unidades. Zidako azkene minutua, abaitare denboraldikoa, Athletic amaika garren, dago taulan, amaika garren bukatuko du talde zurigorriak, orain erasoan Lucía, Lucía que busca lo menos hacer el tanto del honor, juega con Nerea Nevado, Nerea Nevado que va a ganar la línea de fondo por el centro,
con la pierna izquierda, el saque de esquina nomás. Quedaban 4 en esta segunda parte y 6 en el partido para el Atleti. Veremos si llega el gol. En esta acción a balón parado sube Lito de Valdezate, también Barati al remate. Están por ahí en la frontal Lucía García, Aula Aranayona y Valles va a servir. Eunate Raita lo hace por la pierna izquierda, el primer palo, el balón que se pasea. Le llega Lucía, segundo palo, dispara Lucía. La saca de nuevo bajo palos, la saca del Depor, la saca Gaby. Y que el peligro la tiene Paula Arana con el centro. Chut, en este caso a punto de envenenarse. El disparo de Paula Arana lo atrapó. Esther Villastres, que golpea con la pierna derecha, se cumple el tercer minuto de tiempo añadido. Escuchamos de fondo. Final de partido, dentro de la Villastres, al también volvió a marcar la Cántabra desde los 11 metros en la segunda mitad, 3-0 para el equipo local que, como decimos, se despide de la élite con el buen sabor de boca. Iru eta huts, amaitu da partida hemen Abegondon, lehen zatian Ainhoa Campo, buruz, korner baten ostean, eta Atenea del Castillo, penaltis, eta bigarren zatian Atenea bera, berriz ere penalti, Iru eta hutsekoa, jarri du marka Iuan, badoaz jokalariak aldageletara, Deporreko jokalariak oraindik zelaian, guztiok azken agurrak ematen batzuk azken partida ziurrenik jokatuko dute talde honetan, bigarren mailara jaitsi dira eta batzuk lehen mailako eskaintzak izango dituzte, txaloak erarientzat, baroak atzuko golpekagariak ikere bagoaz, la máxima categoría, como decimos, también es la